¿Esto habla aquí? Sí, señor. Hoy ha venido un antiguo socio. Tiene el mismo hándicap que usted. ¿Por casualidad le gustaría jugar con él? ¿Dónde está? Señor Bond. Sí. Le presento al señor Goldfinger. Tanto gusto. Igualmente. Pueden empezar ya. El primer tee está libre. Bien. Diré a Hawker que le lleve los palos. Hombre, estupendo. ¿Le parece bien un chalín por agujero? Me llevaré algunas de estas. Sí, desde luego. Oh, debe excusar a un dios, señor Bond. Es un sirviente admirable y mudo, pero no es un buen caddy. El golf no es todavía el juego nacional de Corea. Este encuentro no es una coincidencia, ¿eh? ¿Cuál es su juego, señor Bond? ¿Mi juego? No ha venido aquí a jugar al golf. Fundido en 1940 en los crisoles de Wengenhaller en Essen. Vaciaron 600 como este. Desaparecieron en el 44. Durante la retirada alemana. ¿Podría conseguir más? Sí, de la misma procedencia. Interesante. Faltan dos agujeros. Sí, y difíciles. Entonces, ¿le parecería mal aumentar la apuesta? No. ¿En qué está pensando? En ese lingote de oro, naturalmente. Vale 5.000 libras. Oh, yo apostaré su equivalencia. Encantado. ¿Reglas estrictas de golf? Por supuesto. Mala suerte. Cayó en la maleza. Qué lástima. Está aquí. No, no es esta. Era una Schlesinger número uno. Reglas estrictas del golf, Goldfinger. Casi han pasado 5 minutos. Una pelota perdida le costará 2 puntos. Le estoy entrenando para caddy. Con provecho. Ah, Schlesinger número uno. Bien, dame. Si es esa su pelota, yo soy el rey de Arabia. No lo es. ¿Cómo lo sabe? Estoy pisándola. Vaya una jugarreta. Déjela. ¿Es la que encontró? Sí. Una Schlesinger número 7. Nos divertiremos con el señor Goldfinger. ¿Quiere que la señale o que la meta? Juegue, juegue. ¿Puedo igualar? Solo queda uno. Será el decisivo. Ha hecho el cambio. Ajá. Entonces son nuestros. Si no se dan cuenta del truco. Le toca a usted salir. Déjelo.
Le llevo 5 puntos. Tendré que meter esta para remontarlos, ¿no? Ah. Ha ganado Goldfinger. Soy demasiado fuerte para usted. ¿No jugaba usted con una Schlesinger 1? Sí, ¿por qué? Esta es una Schlesinger 7. La mía es una Painful Hats. Ha debido cambiar la pelota en alguna parte de la calle 18. Jugamos con reglas estrictas, de forma que ha perdido el hoyo y el partido. Es una preciosidad. Phantom 111 del 37, ¿no? Es usted un hombre listo e ingenioso, señor Bond. Gracias. Pero se pasa de listo. Ya se me ha entrometido 2 veces. Dejémoslo así. Confiaba en que nuestro primer encuentro lo hubiese convencido. Ah, entiendo. Está molesto conmigo porque no le he ofrecido el desquite, ¿verdad? Ambos sabemos perfectamente de qué estamos hablando, señor Bond. Pero ya veo que es necesario recordárselo. ¡Aullo! Muchas personas han intentado meter la nariz en mis asuntos, sin ningún éxito. Formidable. ¿Pero qué dirán en el club de este destrozo? Nada, señor Bond. Soy el dueño del club. Supongo que querrá un cheque al portador, ¿no? Sí, si no es mucho pedir. Gracias. Adiós, señor Bond. Me parece que esto es suyo.